Bienvenidos a mi academia de canto. Hola, mi nombre es Samantha, soy cantante, vocal coach y profesora de canto. Vivo en Las Higueras hace 28 años y bueno, me dedico a dar clases. Hace poquito abrimos una academia, tenemos un local en donde trabajamos justamente con un montón de alumnos, con un montón de sueños. Y bueno, hace 10 años que me encuentro dando clases. Primero empezó todo en un rinconcito, donde yo vivía en un campo. Entonces empecé a dar clases ahí, me animé a dar clases. Luego me mudé de nuevo a Higueras, me había ido a Las Higueras. Me puse como un espacio en el living de mi casa. Entonces ahí empezaron a llegar como los primeros alumnos que me dieron muchas oportunidades, abrieron muchas puertas. Y bueno, ese sueño comenzó así. Empecé a cantar por todos lados. Cantaba en el jardín, cantaba en los cumpleaños, cantaba cuando venía gente a mi casa de visita. Sacaba el micrófono y cantaba. Y bueno, ese sueño de a poco se fue haciendo cada vez más grande, el de querer llegar a la meta. Entonces bueno, me capacité, estudié. Hay veces que hubo un montón de caídas y la verdad que me hicieron replantear muchas veces dejarlo. Pero bueno, pudo más la vocación por esta profesión que yo tengo. El año pasado incluso tuve que cerrar en octubre del año pasado porque tuve unos quistes en las cuerdas vocales que me hicieron dejar. Pero bueno, haciendo tratamientos y bueno, tratando de volver a mi esencia, digamos, logramos volver a dar clases, logramos a que los alumnos que ya venían desde mucho tiempo volvieran a confiar, que me esperaron. Yo, por ejemplo, doy clases desde muy chiquitos a personas muy, muy grandes. He tenido alumnos de 80 años, he tenido alumnos de 5, de 6. Que lo sepan, que acá no hace falta, no es una edad que tenga que ser de tal edad tal a otra. Puede venir cualquier persona, que sepa o no sepa. La persona que le gusta realmente se puede animar y bueno, es cuestión de animarse realmente. De animarse y las personas que por ahí dejan sueños abandonados, dejan cosas que por decir me pasó el tiempo, no lo hacen. Así que bueno, en este caso los invito a animarse. Nosotros tenemos la primera clase totalmente gratis para la persona que se quiera animar. Viene, toma la clase que es exactamente igual que a todos los alumnos. Entonces bueno, la mayoría tenemos la suerte de que se queda, así que los invito a que vengan. Empecé con el folclore y después bueno, me fue llevando, pasé por todos los géneros, pasé por bandas, fui solista, tuve banda de rock, mirá, pasé por un montón de géneros, digamos. Y bueno, en realidad lo que a mí me gusta y lo que me apasiona es el melódico. Yo en cada show siempre hago como una especie de tributo, no me animo a decir tributo, pero a Valeria Lynch, hago muchos temas de ella, me encanta. Y hago, mis shows por ejemplo son todos muy característicos porque son muy actuados, soy una persona que interpreta muchísimo. El año pasado por ejemplo tuvimos muchísimo trabajo, de hecho este año trabajamos mucho con las clases para generar muchísimos más artistas y poder darles la oportunidad a ellos. Ya eso de los shows ya quedó un poquito atrás por este tema de la enfermedad que yo tenía, los quistes y eso. Pero bueno, a mí me llena mucho más justamente poder transmitir todo esto. Pero el año pasado tuvimos muchísimo trabajo, viajando muchísimo a un montón de pueblos, por suerte. Y llevando la historia, ¿no? También la historia de cómo uno al principio se hace cuesta arriba. Yo, por ejemplo, no tenía la oportunidad cuando era chica de poder tomar clases. Entonces tuve que hacerme sola con cosas que buscaba, con videos, con tutoriales. Hasta que un día mi mamá llegó y me dio un papelito doblado. Nunca me olvido de ese día. Y cuando lo abro decía el nombre de mi primer profesor de canto y la hora que yo tenía mi primer clase. Entonces ese día yo tenía tanta emoción porque iba a lograr mi sueño. Yo amaba cantar, o sea, no había otra cosa en el mundo para mí que no sea mejor que cantar. O sea, y por más que lo hiciera mal en el momento o que no estuviese preparada, yo sabía que algo iba a lograr con eso. Entonces, bueno, no dejé nunca de trabajar por eso. Siempre incluso sigo trabajando, me sigo capacitando, trato de todo el tiempo estar informada con respecto a mis alumnos porque lo primero que hay que hacer, obviamente, es tener un súper cuidado de la voz. Entonces, lo primero que abordamos, el abordaje de la voz, es justamente el cuidado. Esto que me pasó a mí, por ejemplo, pasa por el
uso excesivo de la voz y mucho trabajo, no descansos y demás. Entonces, bueno, me ayudó también a poder trabajarlo con mis alumnos, el poder cuidar, además que siempre se supo que se cuidaba la voz, pero a trabajarlo muchísimo más y hacerlo entender que eso es muy difícil para el cantante, porque uno quiere cantar, cantar y cantar, y cada vez más, dice, es como que tu cuerpo te va pidiendo eso. Así que bueno, empecé así, empecé con mi primer profesora de canto, que es una profesora muy, muy conocida acá en Río Cuarto, se llama Artemia Suárez. Entonces, después me fui haciendo, me costó muchísimo porque yo creía, como todos, que yo sabía todo y en realidad en ese momento no sabía nada. Así que primero tuve que entender que necesitaba aprender y después a perdurar en el tiempo, trabajando, informándome, haciendo cursos, haciendo cosas que me iban a favorecer a mí personalmente como cantante y ahora hoy en día como profe, como coach también, porque todo lo que yo sé lo puedo transmitir a ellos y constantemente me voy informando sobre cada cosa, cada técnica que va saliendo nueva. Incluso mis alumnos son curiosos, quieren saber qué es cuál tal cosa. Entonces es lindo que un profe que te esté capacitando sepa de qué está hablando, ¿no? Y pueda informarle al alumno de qué es lo que esa duda que tiene. Porque hay veces que quedan muchos en el tiempo, que también obviamente son buenos, pero necesitas esto de informarte y de capacitarte constantemente por el bien de todos, ¿no? El bien de el cuidado de la voz es impresionante lo que puede hacer el no cuidarte la voz, desde muchos aspectos, ¿no? Hasta el hablar. Bueno, los primeros alumnos llegaron cuando yo vivía en un departamentito que hice un espacio en el living, en donde yo digo, bueno, acá me pongo, hago un flyer, comparto y veo si alguien quiere confiar, ¿viste? Y de repente, para mi sorpresa, aparecieron millones de consultas y yo re contenta recibiendo todos. Y la primera semana ya tenía 20 alumnos. La primera semana de todas las edades, que ahí va incluida mi alumna de 80 años, que ahora, bueno, le quiero mandar un saludo porque ella también confió en mí y a su edad se animó, que eso es lo más importante, que se animen. En realidad sí es muy importante lo de las redes sociales, porque yo me doy cuenta que viendo el contenido, viendo cada clase, por ejemplo, yo tengo en las historias de Instagram o en el feed, historias dando clases, digamos, que yo utilizo una herramienta que se llama Aprender con Sensaciones, donde utilizo pelotas para hacer el recorrido de la voz. Entonces, es muy importante subir esos videos y que la gente vea cómo con sensaciones podemos aprender a utilizar la voz y educar la voz. Entonces, bueno, es muy importante también ir contándole a la gente, no solo que lo cuente yo, sino que lo vean por las redes sociales. Tenemos Instagram, que es Academia de Canto Melisma, y yo tengo un canal de YouTube donde publico todos mis videos. Recientemente salió una canción nueva en melódico, y anteriormente también publiqué mi primer canción de autoría propia, que se llama La Dueña. Y bueno, me fue muy bien con esa porque era un género distinto, era una cumbia. Y bueno, lo que quise hacer con el último tema es justamente mostrar lo que yo venía trabajando hace mucho tiempo. El juego de voces, las técnicas vocales, que todo eso por lo general se notan en los melódicos. Entonces, este último tema, que se llama Simplemente Amigos, es un tema que contiene un montón de cosas que yo fui adquiriendo con el paso de los años y que es muy importante nombrar porque tiene también juego de coros, distintas voces, tiene subtonos, tiene melismas. El nombre de la Academia Melisma es una técnica vocal que se utiliza muchísimo en muchos artistas. Por ejemplo, Ariana Grande es una de las mejores que hace melismas. Entonces, bueno, el nombre también nace de ahí, nace de una técnica vocal que es muy, muy difícil de adquirir. Entonces yo quería algo especial para mi academia, que dije, bueno, vamos a ponerle nombre de una técnica vocal que sea muy difícil de conseguir, pero no imposible. Entonces, bueno, ya le tengo el recuerdo ahí que en algún momento van a ser melismas mis alumnos. Bueno, el camino de un artista es, yo lo quiero definir como difícil, como un camino lleno de obstáculos, pero nada imposible realmente. Yo pienso realmente que cuando uno tiene un sueño, tiene una meta, necesita fuerza y necesita fe y creer en uno, porque eso es lo más importante, creer que uno va a lograr un montón de cosas, no solo en el aspecto de la música, del canto, sino refiriéndose en general a todo. Y es muy difícil llegar a lo que querés
Lo que pasa es que un artista necesita y quiere llegar en el momento, quiere... Eso me pasa con mis alumnos, por ejemplo. Ellos llegan a ver su primera clase y ya quieren todo, ¿viste? O sea, es como que yo también en mi momento lo quise. Ya quieren salir cantando, quieren hacer técnica, quieren hacer esto, quieren hacer... Entonces, es muy difícil tratar de convencer a una persona que necesita trabajar por eso, que necesita primero empezar a cuidar y educar su voz y luego empezar a trabajar, obviamente, por el sueño de cada uno, que son sueños muy distintos los que llegan acá. Por ejemplo, viene gente que es para ser profesional, gente que es para sus tiempos libres, gente que quiere hacer karaoke, gente que quiere cantar en la iglesia. Entonces, tenemos para todo, preparaciones para todo, ¿no? Que son distintas preparaciones. Yo no voy a tomar con la misma mano a una persona que quiere ser un artista profesional a una persona que quiere hacerlo como hobby, con amigos, ¿no? Por eso digo, el camino de un artista, sí, yo lo defino como muy difícil, lleno de obstáculos. Estás constantemente tratando de buscar la aceptación de la gente y lo principal que uno tiene que tener es confianza. Por más que en un momento lo hagas mal, por ejemplo, yo lo hice mal en su momento. Yo pensaba que cantaba hermoso y obviamente faltaban un montón de cosas, faltaba educar, faltaba ejercicio, faltaban un montón de cuestiones. Entonces, lo principal es confiar. Yo sabía que en algún momento de mi vida iba a tratar de lograr trabajar de lo que yo amo, que eso es lo más importante. Yo tengo otra profesión, yo soy técnica en cardiología y paramédica, y yo trabajé de todas las cosas, pero siempre quise volver a esto, incluso lo dejé también por eso, porque cuando uno se recibe quiere ir a trabajar y quiere obviamente poner en práctica todos sus conocimientos, y siempre la música me fue llevando al lugar de donde yo nací. O sea, yo nací con esto, y yo creo que cada persona que tiene algo adentro que quiere cantar es por algo, es como que nació con que algo tiene que hacer con eso de que tiene acá adentro, que tiene que sacar. A esa niña del pasado le diría que hizo bien, que nunca se rindió, que la felicito porque siempre estuvo luchando por sus sueños y que se dio, que gracias a Dios se dio y estamos acá trabajando gracias a eso, gracias al confiar, tener fe y nunca rendirse, que eso es lo más importante. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? El gobernador Martín Yayora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar el sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Información importante sobre el servicio de traslado sanitario. Este servicio implica el traslado programado de pacientes que, por su situación de salud, no pueden movilizarse de otro modo. No es un servicio de urgencia y no cumple la función de ambulancia. Pueden hacer uso de este servicio tanto el asociado como su grupo familiar. Para solicitarlo, se deberá contar con la orden médica del traslado que establece el motivo y el destino. Para solicitar la programación del servicio, comunicarse al 0358 422-6399. Recuerde, no es un servicio de urgencia. En caso de tener una emergencia, el asociado debe comunicarse a la ambulancia del centro de salud al 358-60-221-28. No cumple la función de ambulancia y tampoco es parte de un servicio de emergencias. Servicios Sociales, Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada Las Higueras.